Una función tiene asíntota oblicua siempre que... En 1. X cuadrado x cubo x cuadrado, bla, bla, bla. El dominio es todo x menos el menos 2. Voy a empezar por la vertical. Si tiene oblicua, no tiene horizontal. Pero vertical sí tiene. Fíjate qué pedazo de vertical tiene este. Yo tampoco me voy a parar mucho. Porque si esto es 2, arriba me queda positivo, abajo menos 2 por la izquierda, me queda negativo. Entonces menos infinito, menos 2 por la derecha, queda positivo, positivo, más infinito. Y para hacer la asíntota oblicua se divide. X por x cuadrado, menos x cuadrado, x por 2, 2x, menos 2x. Queda menos 2x, menos 1. Esto lo tengo que haber puesto un poco más para acá a lo mejor. Caso que la asíntota oblicua es igual a x. Yo me hago una tabla con la asíntota oblicua, que es x también, y la función. Y cojo dos números, 10 y menos 10. ¿Vale? Y para el 10 me da 10 y menos 10. Y esto sería 10 al cuadrado, 100 menos 1, 99 partido 12. 8,25 y para menos 10 sería 12,375. El dibujo. Con eso tengo información de sobra para dibujar la asíntota oblicua. Dibujo igual a x, sería 0, 0, 1, 1. Y la asíntota vertical, que es menos 2. Y yo sé que la asíntota vertical, menos 2 por la izquierda es menos infinito, por aquí. Y menos 2 por la derecha más infinito, por aquí. Entonces algo tiene que estar mal. No puede ser. ¡Oh, qué fallo! Tiene que seguir dividiendo con las prisas. Menos 2x entre x es menos 2. X menos 2. Que es x menos 2 y da 8. Y queda menos 12. Ahora sí, tiene sentido. La función vale más que la asíntota. En el 10. O sea que la función pasa por aquí, que es más que la asíntota. O sea que tiene que ser una cosa así. Y aquí la función pasa cuando la asíntota vale menos 12. La función vale menos 12,375, vale menos, pasa por debajo. Tiene que ser así. Y eso es todo lo que hay que saber de las asíntotas. Muy bien.